Estamos en el Cerro Pucará, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, y vamos a ver en amplitud el Valle de Omate. Allí en la cabecera, hacia las faldas del Cerro Coilanto, va a iniciarse también este sector de Charicucho, y vamos a ver cómo va bajando. Charavaya, y vamos bajando más abajo de Chalaguayo, y acá el pueblo que vemos acá es Quinistacas, donde está el Cristo de Cuatro Clavos, el Señor de las Piedades. Y todo lo que es la frente lo vemos el Chichilín Alto, desde arriba, en medio, y además abajo el Chichilín Bajo. Ahí vamos yendo, ya acá es Omate, toda esta zona, acá abajo está Chicari. Vemos al fondo, ¿no? Que es en esta oportunidad Cogri, ampliación, y dónde va a ser la colocación de primera piedra en el sector, en esa cruza y salida a Arequipa, como también salida hacia Moquegua, ¿no? En esta oportunidad. Así y es. También para abajo ya tenemos Lindaipampa, Zavalla, así es. Parte de estos atractivos que tiene el valle de Omate. Hacia este sector, el Nacho. Escobaya, Colobache, para abajo Santa Cruz, Urinay, Molomolo, ya camino a Campaya, Río Tambo. Camino a Moquegua, ¿no? Sí, estaba acá unos, a un kilómetro se puede decir, ¿no? De acá hasta allá, de la lomita de este cerro. Ahí atrás el pueblo enterrado, supuestamente Cograque, donde ya el proyecto Bairuro en 2024, 2025 ya piensa reiniciar las excavaciones. Y esto se va a convertir en un mirador prácticamente, como lo estás viendo, y este lugar también que es esplendor para apreciar todo el Valle de Omate. Obviamente, ¿no? Esta ruta tiene varios fines, ¿no? Uno como mirador, otro también para este acceso al proyecto Bairuro. Obviamente tiene muchas finas, pero más que todo para el proyecto lo que es Guairuro y también como mirador. Nomíname por favor los nombres de los cerros. Tenemos Talavacas, allá decimos el Indio Muerto, bueno, en las tardes se aprecia, allá al fondo. Ajá. Tenemos Talavacas, ahí es la entrada para desde Arequipa, uno ya mira desde allá, tú miras Omate, todo esto del valle. Y vas viniendo, ¿no? Por Amata, así, vienes por Rojadero, así sucesivamente, en esta oportunidad. Ya. ¿Los cerros? Tenemos Cerro Blanco aquí en el medio, desde el medio es el Cerro Blanco, ya tenemos Pampas de Tamaña, y tenemos el Coilanto al fondo, este es el Cerro Chichilín, este medio, este blanco, tenemos Coilanto y tenemos nuestro nevado en esta oportunidad, y exteriormente lo que es el volcán, lo que era Huayna Putina, atrás de estos cerros, ya con la explosión de 1600 prácticamente, quedó pues ya sin volcán en esta oportunidad. Totalmente está en actividad, ¿no? Pero estamos en línea recta a una distancia de cuántos kilómetros ahí era el volcán Huayna Putina. ¿Este es el cerro? Fuyín. ¿Ya? Fuyín. Estos son los ya chivis pequeños, chivis grandes que le dicen, pero es el cerro más grande también, es Fuyín. Ahí arriba parece que... ¿Este es el cerro hacia Quinistaquillas? Es el límite prácticamente Quinistaquillas con Omate. ¿Ya? Entonces... ¿El nombre completo? Fuyín. Fuyín. Ajá, y también en ese sitio también hay una similar plataforma, parece que ya en tiempo los incas hacían también sus rituales en ese cerro.